Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a los que están aquí el día de hoy, 23 de agosto del 2020, acompañándome, ¿sí?, a estrenar lo que es para mí un nuevo espacio sagrado, que es mi consultorio, mi lugar de terapia, mi lugar donde expando bioenergía. Así que bueno, estoy súper feliz de estar el día de hoy compartiendo este espacio a tu lado, con vos. Si te estás preguntando por qué justamente a esta hora, al mediodía, bueno, son las 12 y 4 minutos en este momento y bueno, es porque el sol está exactamente acá arriba. ¿Sí? Arriba de mi cabeza, arriba de la cabeza de al menos los que estamos acá en Argentina. Así que es una excelente conexión con el Padre Sol, con Dios, con todo lo que está iluminado, con los que me puede aportar muchísima energía a este espacio sagrado, ¿sí? Lo que va a ser para mí este lugar, ¿sí? Aparte de todo la inversión, ¿no es cierto?, en dinero, en tiempo, en poner una cosa por un lado, una cosa para el otro, lo importante del día de hoy es que, créanme que no es que lo busqué exactamente por esto, ¿sí? Pero bueno, yo siempre te traigo trato de traerte novedades. El día de hoy, ustedes saben que Dios tiene muchas facetas, ¿sí? También se dice que Dios, que es la divinidad, tiene muchos nombres, ¿sí? Uno de sus nombres, de los 72 nombres de Dios, que sería la parte divina de cada uno de nosotros, si conectamos con ello, ¿no? Es Omael. Omael es el genio número 30. ¿Saben cuál es exactamente la energía que hay el día de hoy? Que yo inauguro mi consultorio, bueno, es la energía de la multiplicación. La multiplicación. ¿La multiplicación de qué? Como siempre te enseño, la creación es desde el mundo sutil, desde nuestro pensar, decir y ahí sentir. Eso es lo que está primero del hacer. Así que te voy a pedir que conmigo, a la vez que yo bendiga a este espacio sagrado, vos lo hagas también, si es de tu agrado, todo eso que vos querés manifestar en tu realidad. Si querés formar una pareja, si querés si tenés un proyecto que estás pensando, un proyecto laboral, un proyecto de sociedad, si es un estudio, eso que vos querés concretar. Y vos tenés la semillita tiene que ser esa idea, todo eso que vos querés. Yo quiero que pienses en esa semilla, ¿sí? Pienses en eso que vos querés para que juntos vamos a bendecir este lugar sagrado y esa semilla también que vos querés manifestar en el universo, ¿sí? Le vamos a pedir a Omael, que es Dios paciente, porque la paciencia no es quedarnos esperando que algo suceda desde afuera. Ser paciente es generar desde nosotros lo necesario para que se haga realidad, hacerlo realidad nosotros mismos habitar eso que queremos que se manifieste. Quiero bondad en el mundo, empiezo siendo bueno, buena. Quiero prosperidad. Me pienso, me siento próspero y actúo con prosperidad desde lo poco o mucho que tenga. Y así es como se va a gestar, ¿sí?, un universo más áureo, con una bioenergía áurea en todos nosotros. Entonces le pedimos a Mael que conecte con estas semillitas, que esa semillita que vos estás pensando ahora en este momento, el trabajo, el amor, la pareja, lo que sea que vos estés pensando manifestar. Yo voy a poner obviamente este espacio sagrado, mi consultorio, esta semillita de luz para que Omael haga que se multiplique y aquí, ¿sí?,
puedan sanarse, iluminarse y encontrar su camino de transformación personal, su camino interno. Muchas personas, cuanto más personas mejor, que conecte con bendiciones, con beneficios. Y así lo tuyo con personas, con seres que te pueden ayudar también y que puedan colaborar para que esa semillita que vos querés, empresa, familia, trabajo, eso que vos querés, se multiplique. Pero desde la luz y desde la implicación, siendo vos, encarnando eso que vos querés manifestar. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas si así esta bendición se hace realmente fractal y llega a tu vida y llega a tus espacios también, ¿sí? Por ejemplo, la bioenergía áurea se trata de sutilizar la materia. Nosotros tenemos la materia, que es el cuerpo físico, todo lo que tocamos, ¿sí? Todo lo que ya está manifestado es materia. Esa materia está sucia, está contaminada. ¿Con qué? Con pensamientos, con emociones, con sensaciones. Está contaminada, entonces la bioenergía áurea te ayuda a detectar cuáles son las causas y vamos sutilizando, vamos limpiando, vamos purificando. Entonces el camino de la bioenergía áurea es purificar. Por eso es sanador. No es que te vaya a sanar, vos encontrás en este camino la purificación. Entonces, ¿cómo encarno yo esto para que se multiplique esta semilla? Cuanto más limpia y pura sea yo de corazón, ¿sí? Más voy a atraer gente que realmente encuentre la limpieza y la pureza de corazón a través de la bioenergía áurea. ¿Se entiende? Entonces, uno primero tiene que habitar eso que uno quiere alcanzar y así esa semilla prospera. Y esto funciona en todos. Entonces le pedimos a Omael, que no es otro que Dios, ¿sí? Es una faceta, tiene un nombre específico porque se relaciona con la paciencia de dejar de obrar día a día, paso a paso, hasta conseguir manifestar lo que sea que nos va a traer la multiplicación. Eso significa Omael, multiplicar. Así que le pedimos a Dios, le pedimos a Omael, ¿sí? Que ejerza, ¿sí? Que ejerza esa paciencia en nosotros para que tengamos adentro la paciencia divina. Si tenemos una enfermedad, tengamos la paciencia de encontrar ese camino a la solución. Si tenemos problemas en la vida, tener la paciencia para convertirnos en esa solución que estamos buscando, para convertirnos nosotros en eso que queremos ver en el mundo. Muchísimas gracias por estar acá. Cada uno de los que está aquí, por algo está acá. Conecta con esto, ¿sí? Y vamos a bendecir. ¿Cómo se bendice? Se bendice pidiéndole a la divinidad que el bien que se haga a través de nosotros, a través de nuestras empresas, nuestras familias, ¿sí? Que se haga por nuestra semilla, que se transformen en frutos, ¿sí? Así todo es como la ley divina, que no haya nada forzado, ¿sí? Que no haya nada que obligado en la naturaleza. No tenés que obligar a la naturaleza a que se te den las cosas. Tenés que, todo tiene que ser por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? A través de nosotros. De eso depende. Entonces conecta con esto, ¿sí? Y vamos a ver, sinceramente, estoy fluyendo, no es que preparé. Yo acá tengo tres instrumentos que te voy a presentar. Hay algo que la divinidad, que la luz, capta, pero con una, como que el corazón se abre, nuestro corazón, ¿sí? Y es el sonido. El sonido es muy rápido para conectar con la divinidad. Por eso las personas que rezan, si las personas rezan en un lugar donde hay eco, es como que mi oración se plasma más rápido. Pero no es que la oración, Dios me escuchó más porque es más fuerte. No. Mis células vibran con ese sonido. ¿Sí? Algún día vamos a hablar de los sonidos. Ahora te voy a presentar
El tambor chamánico, un tambor chamánico, ¿sí? Muy, muy especial. Vamos a hacer unos sonidos para conectar con nuestro corazón y que esto plasme esas semillas de lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿sí? Wow, es maravilloso el sonido del tambor chamánico. ¿Por qué? Porque nos conecta con el corazón de la Madre Tierra, con este planeta en el que estamos, y nos conecta con el corazón de nuestra mamá. Cuando estamos dentro, cuando estábamos dentro de ese líquido amniótico, el líquido de nuestra mamá, nosotros escuchamos ese corazón, por eso resonamos de esa manera con este tambor. Ha quedado bendecido con el tambor. Vamos a pasar con otro instrumento y les voy a presentar. Esto le dicen sonaja, también es nuevo, hay un colibrí, porque la energía del colibrí es mágica. Y acá estaría la flor de la vida. Presentando esto también, vamos a pedir a todos los elementos naturales como está hecha esta sonaja que viene del Amazonas de Perú, así que le damos la bienvenida también como otro instrumento de bioenergía áurea a partir de ahora. Y vamos a llamar a la vida y a la abundancia estas semillas que tiene dentro, que resuenen con esa semilla que vos querés manifestar en el mundo. ¿Querés tener un hijo? ¿Querés tener una empresa? ¿Querés tener dinero? ¿Querés tener una pareja? Que resuenen con estas semillas que están cargadas con el sol central en todos nosotros y que atraiga. ¿Escuchan las semillas de la Madre Tierra? Que se propague este sonido con esta multiplicidad y Omael haga que se multiplique la semilla. Porque cuando la semilla trae luz, el árbol y los frutos son luminosos. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Bien. Espero que se haya escuchado. Y para completar, ¿sí? Esta activación por sonido de este lugar sagrado, vamos a pasar al tercer elemento. El tercer elemento que elegí es esta campanita de bronce. Las campanas de bronce se utilizaron en los monasterios siempre. ¿Por qué? Porque ejerce un sonido tan sutil que conecta. El tambor no se escuchó, ahora se los voy a hacer escuchar más cerquita. Ahora para hacer la bendición, ¿sí? Vamos a pedir a todos los seres de frecuencia alta que nos quieran colaborar en nuestro camino, que sean llamados, ¿sí? Para que bendigan todos nuestros espacios sagrados, todos ellos. ¿Escucha la campana? Wow. Ahí me dice el cita que no se escuchó el tambor. ¿No? Sí.
Bueno, quédense tranquilos que si han escuchado o no han escuchado las tres cuestiones, lo importante es que hayas sentido con tu corazón esto que estamos diciendo, que es una bendición, ¿sí? Ahora levanto mi copa, tengo una copa con agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es el transmisor por excelencia, ¿sí? De todas las estructuras. Cuando hablamos de la Madre Tierra, hablamos de nuestro cuerpo, hablamos incluso con la conexión, con todo lo que es divino, con todo lo que es sagrado, es agua. No es otra cosa, es agua. Así que ahora, con el permiso de Omael, con el permiso de todos sus corazones, querido compañero y compañera de Hera, muchísimas gracias por permitirme bendecir este lugar sagrado. Y a la vez colaborar para que esa semillita que vos querés multiplicar en tu universo, en tu mundo, también sea sagrado. Y recuerdes que si vos ahora brindás conmigo, te estás comprometiendo a tener paciencia para con ese resultado que querés manifestar. La paciencia no es esperar. La paciencia es encarnar eso que yo quiero ver con el día a día, en la cotidianidad, pasito a pasito, convertirme en esa persona que yo quiero ser, en ese profesional que quiero ser, en esa ama de casa que quiero ser, en esa mujer, en ese hombre, en ese hijo. Eso que queremos lograr, poco a poco tenemos que hacerlo. ¿Sí? Encarnarlo, habitarlo. Cuando lo habitamos, lo hacemos hábito, eso que queremos lo hacemos hábito, nosotros lo hacemos casa, lo hacemos espacio sagrado. Cuando lo habitamos, se transforma en un espacio sagrado. Ojalá se haya comprendido, ¿sí? Ojalá se haya comprendido. Voy a brindar con todos ustedes, chin chin, por este nuevo espacio sagrado, chin chin por la multiplicación de la bioenergía en sus corazones, chin chin para la multiplicidad de pacientes, no en el sentido de quedarse esperando, sino de ser pacientes para todos nosotros con nosotros mismos y poder multiplicar luz. Lo que está más puro, lo que está más sano. Si bebés conmigo, te comprometes a ser más paciente con tu vida y con tu futuro. Chin chin, compañero de Hera. Muy bien. Ahora, para sellar este día de hoy, voy a tomar las tres primeras personas que me escriban en el chat, ¿sí? Decime lo que querés limpiar el día de hoy. Poneme solamente una cosa. No importa que sea un dolor, que fortalezca a tu trabajo, a tu familia. Tres personas, ¿sí? Solamente tres. Está bien, las primeras que me salgan acá en el chat y con eso inauguramos este nuevo espacio. ¿Qué te parece? ¿Lo estás disfrutando? Ojalá que lo estés disfrutando como yo. ¿Sí? Bueno, a ver. Uy, había un montón acá en el chat. A ver si. Bueno, mi relación de pareja. Ok, acá ha surgido una. Bueno, Pao Ceballos, que está en Inglaterra, que la conozco. Bueno, alumna de CBA. Muy bien. Entonces, va Paola, va. Lorena Alvarenga y va Ingrid, ¿sí? Ingrid, hemos llegado a tres personas. Ya vamos a hacer más adelante estos programas, ¿sí? Con ellas tres vamos a inaugurar el consultorio, el nuevo lugar sagrado de la bioenergía áurea. Vamos a ver, Paola, la relación de pareja, vamos a conectar. Si ustedes quieren también fortalecerse, piensen en su relación de pareja, ¿sí? Para que esto también fortalezca, gracias a Paola, la relación de pareja de todos nosotros. En el caso de ella, hay que quitar emociones
generadas por los desencuentros entre ella y el marido y ella. Vamos a limpiar todos los desencuentros que tenemos con nuestra pareja. Todas esas veces que él o ella quería algo y nosotros no entendimos. Cuando nosotros queríamos algo y ellos no entendieron. Vamos a limpiar ida y vuelta ese canal desde el inicio de la relación hasta ahora y más allá. Vamos a limpiarlo total, completo y permanentemente en todos nosotros. ¿Sí? Esa es la primera debilidad. La segunda tiene que ver con la energía psíquica. Vamos a quitar que los entornos no sean favorables para el romanticismo. Vamos a fortalecer, vamos a quitar todo lo que está, que no vemos nosotros, pero son los pensamientos, los miedos de la gente que va quedando en los espacios, en nuestras casas, en ciertos lugares, y uno no nos da ganas de tener romance, ¿no?, con nuestras parejas. Entonces vamos a separar toda esa energía psíquica, la vamos a enviar a los agujeros negros, los agujeros de gusano, a otro tipo de espacios donde pueda seguir transformando, transmutando, pero que ya no nos estorbe, y vamos a separarlo de todo lo que es romance en nuestras parejas, ¿sí? Recuerden que lo que les decía antes, la paciencia tiene que ver con habitar eso que yo quiero lograr. Si yo quiero que mi pareja sea romántico, tengo que empezar yo con ser romántica, empezar poquito a poco, generar el clima, que no haya ruido, que no haya gritos, ¿sí? Tenemos que nosotros mismos empezar a ser románticos para contagiar, porque uno contagia al otro, ¿sí? Entonces, vamos a generarnos el contagio de nosotros para con el otro. Si siempre estamos esperando que sea el otro el que haga algo, el que se dé cuenta, estamos perdiendo tiempo, no estamos habitando eso que queremos habitar, ¿sí? Vamos a corregirlo ahí. Y la próxima debilidad, vamos a quitar toda una energía espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con... es la familia del marido. Vamos a quitar que los hombres, el árbol transgeneracional de marido de Pau, ¿sí?, de Paola, vamos a quitarlo de todas nuestras, de nuestro árbol también, ¿sí? Vamos a quitar toda esa energía en la cual los hombres no saben relacionarse con las mujeres. Creer que no hay, o sea, como un mito, ¿no? Los hombres no nos podemos relacionar con las mujeres, no podemos entenderlas. Vamos a quitar todo eso, no solamente del marido de Paola, sino de todos nosotros. Vamos a quitar todo ese mito, ¿sí? Vamos a hacerlo consciente de que el hombre no puede entender a una mujer y la mujer al hombre. Reseteamos, reiniciamos, recalibramos, ¿sí?, rejuvenecemos en todos nosotros, ¿sí? Y vamos a ver acá, entonces, la segunda del día de hoy, Lorena Alvarenga de Flores. Miedos, dice Lorena. Vamos a conectarnos con Lorena. Y vamos a, en primer lugar, con los miedos. Todos pensamos en los miedos que tenemos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar mi miedo de los miedos de los demás, ¿sí? Porque lo que más nos debilita son los miedos de los demás, de las demás personas. Separamos los miedos propios de los demás y los miedos de los demás de los propios. Y ahora sí, nos separamos, nos quedamos neutral, total, completo y permanentemente, y nos protegemos de los miedos de los demás y de los miedos propios, que es de nuestra propia mente. Vamos a poner claridad en nuestra mente para que podamos darnos cuenta que es simplemente un pensamiento, ¿sí? Pensé en algo, estoy pensando que algo puede salir mal, porque un miedo es algo que estoy imaginando. Por lo tanto, vamos a poner conciencia a ese miedo, ¿sí? Para que podamos identificarlo. En el caso de Lorena, uy, se corre acá, a ver el chat. Disculpen un segundito que tengo que buscar de nuevo. ¿A dónde está? Aquí, bien. Lorena Alvarenga Flores. Bueno, ella es el miedo más profundo. Viene de esta vida, ¿sí? Lorena, hay que quitarte el miedo a la contaminación.
Ese miedo que podés contaminarte con algo. Pensá que todo se genera desde la mente, ¿sí? El plano simbólico, lo que decimos, lo que sentimos. Entonces, lo mejor para no tener miedo y no contaminarnos con algo, incluido cualquier tipo de virus que esté, ¿sí? Pandemia que esté, es pensar que nosotros podemos dar la respuesta y fortalecernos de adentro afuera. Esto es lo primero, ¿sí? Y pensar, me llego a contagiar, voy a poder dar respuesta, voy a poder resolverlo. Entonces no tenés por qué tener miedo. Vamos a quitarnos ese miedo a contagiarnos, ¿sí? De un otro. Y luego, miedo a perder a los seres queridos. Esto también es normal, es natural en todos nosotros, ¿sí? Y tenemos que pensar que la vida es un ciclo. Nacemos, crecemos, morimos, otros nacen, crecen, mueren, pero son todos círculos. Son, ¿sí? ¿Se entiende? Son ciclos en esta vida. Nuestra alma no muere. Nosotros tenemos cosas que son perecederas e imperecederas. Nuestra alma, el sonido, todo lo que nosotros aprendemos realmente, todo eso que conectamos, eso no muere. ¿Sí? Entonces no tenemos que tener miedo a la muerte de nuestros seres queridos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a corregir toda esta cuestión. Esperemos, Lore, que estés mucho mejor. ¿Sí? Y para concluir, vamos a ir a Ingrid. Ingrid Trujillo. Muchas gracias, Ingrid, por escribir acá tú de la debilidad. Fortalecer a mi familia, dice Ingrid. Para fortalecer a la familia de Ingrid, empezando por ella, pero conectate con tu familia, no importa que estén con vos o estén en otros lugares, ¿sí? Yo lo voy a hacer con la mía, que la mayor está en San José de la Esquina. Así que bueno, vamos a conectarnos con nuestras familias, ¿sí? Lo más debilitante es la energía a nivel país. Vamos a fortalecernos para que, ¿cómo está el país, no? Lo que se piensa en el país, cómo está la política, cómo está la economía, que es un país que va para adelante, que parece que es un país que va para atrás. Todo eso son. Vamos a fortalecernos para que la energía del país en donde vivimos no debilite a nuestra familia. Porque claro, el país también es una gran familia. Entonces vamos a nivelar la familia país con la familia nuestra y la familia nuestra con la familia país para que no haya un desnivel en ese sentido, ¿sí? Y para que no tengamos miedo de que si hay un problema en el país, le vaya a tocar a mi familia, ¿sí? En segundo lugar, vamos a quitar de tu línea paterna, Ingrid, uno, dos, a ver, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bistatarabuelos paternos de Ingrid. Vamos a quitar toda la disgregación familiar que ha habido por ahí. Ha habido tanta disgregación que hasta el día de hoy todavía los familiares de tu familia todavía no pueden confiar 100% uno en el otro. Es como que ancestralmente esas raíces han quedado separadas. Hay que quitar todo eso, ¿sí? Para que no haga mella ahora. Vamos a quitar todos esos temas traumáticos de todas las familias nuestras, ¿sí? Sobre todo de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bistatarabuelos, todo para atrás. Vamos a quitar todo eso en nuestras familias y vamos a fortalecernos, ¿sí? Porque antes estaba la creencia esa que tenía que haber la mamá, el papá, los abuelos, el hijo, el nieto, todos juntos viviendo en familia. Y no, no era como ahora, ¿no? Que ahora una familia es una madre con un hijo, un papá y hijos, familias de tres, donde dos padres, dos madres. Ha cambiado mucho, ¿sí? Ahora hay abuelos que viven solos, hay hijos. No sé si se entiende. Antes era muy diferente, entonces vamos a nivelar, que no nos debilite todo lo que nuestro árbol dice, ¿sí? Que esto está mal, es como que el inconsciente dijera, mi familia está mal. No, en ese sentido hemos evolucionado. Tu familia es tu familia, no importa de cuántos integrantes es, así sea tu familia vos y tu perrito y tu gatito y vos y tus mascotas, ¿sí? Mascotas diciéndolo, bueno, en el sentido de que son tus compañeritos animales, ¿sí? Entonces, ellos son tu familia, claro que sí. Entonces, hay que fortalecer esto para que no te debilite tener una familia diferente. Bueno, ya hemos realizado. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado. Parece que muchísima gente. Bueno,
Muchas gracias a todos. En realidad, agradecerle a Ingrid porque hemos tocado la familia, agradecerle a Lorena, ¿no? Porque hemos tocado el tema de los miedos, que también seguro que nos vino bien a todos, ¿sí? Nos hayamos dado cuenta o no. Y bueno, ojalá que toda esta bendición, esta inauguración que le hicimos a las 12 del mediodía acá, ¿no? Donde el sol está acá arriba, ¿sí? El sol nos bendice, ojalá que Dios nos bendiga, pero recuerden, para que esa semillita que vos querés manifestar en realidad se expanda a partir de hoy, ¿sí? 23 de agosto del 2020, puedas en realidad, puedas notar un cambio de acá adelante. Pero recordá, si no vas tan rápido como vos decís, uy, no lo estoy consiguiendo, todavía me falta. Fíjate si estás encarnando, si estás habitando eso que vos querés alcanzar. Por ejemplo, quiero que mi pareja me escuche, quiero romanticismo. ¿Vos estás siendo romántico? ¿Estás encarnando, estás habitando eso? Eso es espacio sagrado. Uno hace de su espacio sagrado lo que uno es. Esa es la verdadera semilla, es la verdadera semilla limpia. ¿Sí? Entonces, todo lo que venga desde esa manera es pura bendición. ¿Sí? Por ahí no. Entonces, los clientes que te llegan son clientes que no solamente van a alcanzar resultados con vos, sino que se van a limpiar, se van a sanar, van a mejorar. Si vos no importa lo que venda, vas a vender más y va a llegar gente que en realidad conecte con vos y no gente que sea contrario a lo que vos querés. ¿Sí? Entonces, toda bendición le atrae bendición. Pero es así. Si vos no estás atrayendo todavía lo que, ya te dije, lo que vos querés desear manifestar, fíjate en las semillas, cuáles son tus pensamientos, tus creencias y lo que estás habitando, lo que estás sintiendo. Ese es el gran punto a evaluar para la multiplicación de todo. ¿Querés más amor? ¿Querés multiplicar amor en tu vida? Bien. Fíjate cuáles son las semillas, qué semillas estás regando en vos mismo, en vos misma. ¿Sí? ¿Querés dinero? Fíjate cómo utilizás el dinero. Vos bendecís al dinero, lo obtenés de una forma limpia, de una forma honrada al dinero que llega a tus manos. O decís, ¡ja! Me voy a lavar las manos, vaya a saber quién tocó esto, ¿no? ¿Juzgás a la gente que tiene dinero? Decís, ¡ay, los ricos son así! O hay que evaluar todo eso que tenemos porque la semilla se está malogrando y por eso ves, no se multiplica eso en el futuro. O en esa semillita se filtró una información que hace que después el fruto no sea bueno y no se multiplique. ¿Sí? Bueno, benditos sean todos. Ojalá lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Quiero agradecerte, para mí es muy importante, las personas que han estado aquí. Yo este video lo voy a subir a mi canal de YouTube, que si no estás suscríbete y apretá la campanita para que te lleguen nuevos programas cuando sean en vivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que te quede esta bendición acá. Y si vos querés bendecir un lugar sagrado en vos, recuerdes todo lo que hablamos hoy y puedas, si quieres, repasarlo y habilitar tus lugares, ¿sí? Así sea una cama nueva para tu matrimonio, para vos solo, un espacio, lo que sea que hayas comprado nuevo, también podrías habilitar el espacio sagrado, ¿sí? Lo sagrado lo haces vos. Vos haces lo sagrado. No tiene que venir otro de afuera a hacerlo. Esto también es muy importante. Luego, apenas corte acá, voy a ir a leer, voy a repasar y voy a leer uno a uno quiénes son los que han estado acompañándome porque han formado parte de la bioenergía y de este nuevo comienzo. Entonces, si la bioenergía áurea crece, vos también vas a crecer en eso que dijiste, que pusiste como semillita cuando yo te dije pensar la semillita. Y me encantaría que el día de mañana veas los frutos y me puedas decir, ¿te acuerdas, Gaby, que yo estuve en la inauguración del consultorio de bioenergía áurea? Bueno, yo ese día puse tal semillita y ahora, después de un par de semanas o lo que sea,
tengo este resultado. Me encantaría escucharte, ¿sí? Bueno, te mando un abrazo gigante. Dale, dirigite a conseguir manifestar todo eso que querés. Recordate en ver esas semillitas. Y si necesitas el proceso, hacerlo con gente maravillosa, con gente que se dirige y no querés estar solo, querés estar acompañado y hacerlo en grupo y necesitas apoyo, está CBAU. CBAU es para esto, es para un grupo de apoyo. Recorremos un montón de temáticas y entonces está eso. Si querés aprender a medir bioenergía, cada 3 meses hay un curso. Todas estas cuestiones son nuevas, pero también tenés que implicarte, hacer lo tuyo. Si hay algo que escuchaste que dijiste, esto me resonó, aplícalo, ¿sí? Aplícalo. Y bueno, a todos los de ustedes que se sumen en algún momento a CBAU, las puertas de CBAU están abiertas, ¿sí? Créanme que es más fácil estar dentro de CBAU para recorrer ese camino interior. Pero lo más importante es tu implicación con tu proceso. ¿Sí? Un abrazo gigante, chin chin de nuevo con todos ustedes, ¿sí? Porque todos sus resultados se alcancen y se multipliquen en la luz. Chau, chau. Muchísimas gracias.